El 7 de marzo de 1976 se lanzaba un disco emblemático para el rock argentino, que es Por Sui Gieco, ¿no? Y hoy es 8 de mayo, después de muchos años se celebra, o se conmemora más que nada, precisamente, el Día de la Mujer. Y juntando esas dos fechas, tenemos el gran orgullo y honor de poder charlar con una de sus protagonistas, ¿no? Que es María Rosa Llorio, que está con nosotros hoy. ¿Qué tal, María Rosa? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Vos? ¿Nos escuchás bien? Qué suerte, porque... sí, los escucho bien, porque a veces se corta, ¿viste? Tuve dos problemas esta semana. Qué suerte, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, gracias, gracias por recibirnos y bueno... No veo, me gustaría verlos también. Ah, ¿no nos ves? En la cámara, eso sería... A ver... No. Nosotros sí estamos saliendo con las cámaras, pero bueno, ahora los chicos están viendo están solucionando el tema, mientras tanto vamos charlando un poco y bueno, dándote la Dale. Bienvenida. Y también, hoy es un día especial quizás, ¿no? Y bueno, y aprovecho. Sí, dime, a ver. Disculpen los anteojos, no, que me salió un orzuelo, por eso estoy con los anteojos oscuros, porque yo tengo un problemita en la vista. Te quedan porque muy bien. El calor nos está matando a todos, ¿viste? Sí. Gracias, gracias. A ver si están ahí las cámaras. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Te decía que bueno, que hoy en un día como hoy, el Día de la Mujer, y poder charlar con vos, y además aprovechando también que se ha reeditado hace poco material tuyo, ¿no? Por parte del INAMU. Contanos cómo estás pasando todo este momento. Bien, bueno, es un desafío, ¿no? Tratar de subir canciones nuevas, de seguir haciendo shows, cuando uno dio un paso al costado en algún momento de la vida. Pero la gente está empezando a ir a los recitales, el otro día estaba lleno, están haciendo buenas notas, me llaman los de ustedes, y me echan una nota en Página 12. Así sí. Que, bueno, con ganas de seguir adelante. Ahora vamos a hacer a fin de mes una especie de stand-up con el libro, viste que yo escribí un libro que se llama Asesina, y entonces voy a hacer el libro cantado con las canciones, y eso es muy interesante. Y después tenemos a partir del 5 de abril, todos los miércoles de abril, mayo y junio, clases de canto gratuitas en el Museo Manzana de las Luces. Así que ahí yo sé que ustedes están un poco lejos, pero por ejemplo, si alguien termina de trabajar, ponele, a las 5, 5:30, se acerca a la Manzana de las Luces, el trabajo no hace falta que sea regular, pueden venir cuando quieran, como si fuera un show, y ahí vamos a respirar, vamos a trabajar la postura, y vamos a cantar las canciones más emblemáticas del cancionero argentino. Así que eso... Después yo te lo voy a enviar por el WhatsApp, así lo refrescas. Eso es a partir del primer miércoles de abril, durante todos los miércoles. Qué bueno, qué bueno. Y qué importante también es eso, ¿no? Poder formar a artistas y chicas y chicos jóvenes también, ¿no? Que se quieren iniciar en la música. O a cualquier edad también, la música es una forma y una... Y una pasión, ¿no? Que hace bien, ya sea a nivel profesional, como lo tuyo, pero también a nivel humano, ¿no? Y a vos la música te ha tocado desde chica. Fuiste parte de un momento tan importante dentro del rock argentino como fue los principios de los 70. Y hoy, un poco recordando el Día de la Mujer, ¿cómo te habrá sido difícil a vos también... adentrarte en ese ambiente? Contanos un poco cómo fue tu experiencia tan joven en algo tan tan nuevo también, porque el rock era bastante nuevo acá en la Argentina. Bueno, mirá, yo tuve mucha suerte porque a los 8 años empecé en el Coro Nacional de Niños.
Ahí ya nosotros cantábamos a distintas, armonizando voces, viste que en los coros es la voz mezzosoprano, bajo, agudo, soprano. Entonces ahí yo ya sabía, y con obras clásicas, ya sabía armonizar vocalmente. Después estuve en la Escuela Nacional de Danzas y después en el coro de Luthier, porque el Luthier son realmente músicos concertistas. Entonces cuando yo conozco a Sui Generis, ya estaba formada artísticamente. Eso lo quiero transmitir porque todo fue educación pública, ¿sí? Eso es interesante. Y yo tuve una formación artística importante. Por eso nosotros ahora estamos proponiendo esta idea, ¿no? Poco de clases gratuitas para que la gente cante de una manera natural, o sea, viste que por ejemplo las personas empiezan cantando en un tono, por ejemplo, ¿no? Y cuando no llegan al agudo bajan toda la canción, no sé si eso es uno, por ejemplo, miran la letra con el teléfono, la letra de la canción con el teléfono, un poco que la gente tenga un cancionero en la casa, que haya una divulgación, que la gente cuando se junta en las fiestas a comer, después también cante. Y a mí como mujer, a mí me gusta mucho ser mujer. Yo creo que el mundo, el ser humano sufre. Y claro, yo fui educada para ser, a mí me decían de chica, me decían, ojalá que sea buenita. O sea, ya de entrada me sacaban toda posibilidad de, y eso que yo era la única que cantaba, que pintaba, que bailaba. Pero sí, les costó mucho asumir eso. Yo me quedaba en mi casa haciendo las cosas de mi casa. Claro, y además hoy hablábamos un poco con los muchachos, que antes en cada hogar siempre había un momento de compartir música en familia, ¿no? Algo que quizás hoy ya no se hace de otra manera, pero el compartir la música de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nosotros, poner nuestra música, eso hacía que haya una comunión, ¿no? Un momento de comunión en la familia, que tanto ayuda también, primero para formarte artísticamente y después para formarte como humano. Por eso cuando preguntan, ¿fue difícil ser mujer? Fue complicado, sí que fue complicado, porque aparte nosotros no teníamos educación sexual de ningún tipo. Ahora por lo menos, si bien está un poco exagerado, yo tampoco estoy muy de acuerdo a llevarlo al extremo, ¿no? Pero por lo menos los chicos saben de qué se trata la cosa. Claro. Nosotros no teníamos la menor idea, o sea que un montón de situaciones yo tuve que vivir como la minita, ¿viste? Claro. Entonces, por eso te digo, cuando nosotros vemos, ¿no? Que ahora el ser humano se junta para morfar y para pelearse o para emborracharse o para drogarse, yo digo, justamente para que el ser humano lleve esta situación tan compleja que es la vida, bueno, con un cancionero, cantar, que no sea todo juntar a comer, ¿no? Como son las fiestas. Ahora, por ejemplo, vienen las Pascuas y la gente compra chocolates. Yo no digo que sean cristianos, ¿viste? Porque bueno, eso cada uno sabe. Pero por lo menos como una cuestión de mito, saber que Cristo nació en un pesebre, porque nadie le abría las puertas para que ella pudiera parir, que era una jovencita, que Cristo decía amaos los unos a los otros, Claro. que bueno, que todo lo que sabemos son. Más Seguro, allá del es un poco cristianismo, como de una saber. idea, ¿no? Como un mito. Claro, saber un poco de cultura general en sí, ¿no? De lo que se sabía siempre. O sea, antes teníamos la posibilidad. Pero llevándote un poco a tu profesión de docente, ¿no? Y de que, bueno, vas a estar haciendo esto tan importante como es dar clases, talleres, ayudando, dando tips gratuitos, de forma. ¿Qué opinás vos de la nueva escena musical popular argentina o latina, donde encontramos gente que comienza a cantar y muchas veces solamente apela a la tecnología para su talento y no a la formación y al esfuerzo y al estudio? Mira, yo creo que el planeta tiene los días contados. Recién cuando yo venía para acá enfrente hay un supermercado en mi casa. Hay niños pidiendo comida. Entonces la música acompaña esa situación. Yo a mí
No me voy a poner mal porque me saquen más trabajo las nuevas generaciones de una manera de música, sí, que no tiene, que es bastante plana, bastante lineal, un poquito cargada de sexualidad. Viste que estoy un poco puritana, no sé si lo habrás notado. Pero a mí lo que me preocupa es todo lo que ha pasado, lo que está pasando, ¿viste? En general, lo que pasa, bueno, a nivel climático, esto que estamos atravesando, esta locura de calor, que es por el desmonte, que haya gente que por ganar un mango más saque los árboles, por ejemplo. ¿Entendés? Y la música acompaña una situación de, bueno, de un mundo indiferente, porque ese es el tema, ¿no? Claro. La indiferencia que... Y muchas veces la indiferencia es miedo, ¿no? Prefiero no enterarme porque me da pánico. Y después está el indiferente porque no le importa tres pitos, ¿no? Claro. Quizás somos de Pero una bueno, sí. generación que la música también era una bandera o una proclama, ¿no? Donde teníamos, o sea, vos has estado con quizás, o sea, has compartido momentos de tu vida con quizás el número uno en decir las cosas de una manera original, talentosa y virtuosa como fue Charly García y como es Charly García. Pero él ha educado con su poesía, y vos has estado ahí en momentos tan importantes para la carrera. Eso quizás es un poco lo que uno extraña hoy de la música cotidiana, ¿no? Contemporánea. Pero, ¿vos cómo lo veías a él en ese aspecto, o sea, de la poesía? ¿Qué te parecía a vos en tu momento de juventud, en tu adolescencia, juventud, el talento de él? Porque debe ser tenso, difícil, ¿no? Estar al lado de una persona tan talentosa. Sí, claro, es impresionante, es un gran artista. Lástima que de la droga, ¿viste? Lástima que hoy tenemos un artista que fue tan endiosado, ¿viste? Tan, porque viste que le decía, yo soy Dios, Sí. que ahora tenemos un mundo, y bueno, ¿viste? Yo no puedo dejar de pensar en eso. Que tenemos que tener más cuidado todos, ¿no? Sí, Tener. y lo vemos Que la música. Que la Claro. música de Charly García es extraordinaria, es extraordinaria. Sí. Es extraordinaria, ya sabemos que es extraordinaria. Y seguimos escuchando los discos hoy y vemos sobre todo, por ejemplo, los arreglos musicales, la pasión que ponía cuando grababa, la pasión que ponía cuando tenía que dar un show. Lo que pasa es que era un artista que vivía en el 100% para su arte. O sea, no había otra cosa, ¿sí? Claro. Era un hombre que podía amar, ¿eh? Era un hombre, era un caballero. A mí me quería mucho y a mí me... Pero lo que pasa es que era muy difícil, todas las mujeres, por ejemplo, hasta mis mejores amigas, ¿viste? Hasta mis mejores amigas adelante mío lo seducían y bueno, y Charlie se dejaba seducir, o sea. Entonces, bueno, fue complicado. En ese sentido, ser mujer, y no, hoy me mataría de risa. Hoy me cagaría de risa y diría, pero sí, hacé lo que quieras, como Simone de Beauvoir y Sartre, ¿no? Claro. Pero en ese momento... Y sí. Yo tenía menos de 20 años. Yo Dicen no que... entendía qué pasaba. Aparte, yo no tenía mucho rock. Yo no tenía mucho rock. O sea, yo venía, como te digo, de estudiar, después estudié teatro, leía. Pude ayudarlo mucho a ampliar su panorama intelectual con respecto a la política. Yo ahí lo ayudé mucho a él, ¿eh? Porque yo había leído mucho de chica. En casa teníamos una gran biblioteca de autores rusos. Que eran los primeros en que hablaban de la lucha de las clases sociales. Recordemos eso, y ellos yo se lo transmití mucho y él lo tomó. Por eso el disco Pequeñas Anécdotas de las Instituciones tiene mucho que ver con las cosas que nosotros hablábamos. Ahí había mucho que yo pude compartir. Teníamos muy buen diálogo. Claro. Teníamos muy. Era Incluso, una hola. unión de mucha conexión intelectual. Perdón, ¿estoy al aire? Hola, Sí, perdón, buenas Jorge. tardes. Ah, perdón, perdón, mil disculpas, María Rosa, Gustavo, buenas tardes, María Rosa, Jorge Flores te saluda. ¿Cómo estás? Mil disculpas, porque no sabía si estaba al Hola. aire, perdón, Perdón, pero quería justamente, sí, a ver, aportar esto, que justamente tanto Bubulina, ¿no es cierto?
Bubulina tiene mucho que ver con la historia que estás contando, ¿no? Y El Tuerto y los Ciegos también, los dos temas, bueno, uno de Sui Generis y otro de La Máquina de Hacer Pájaros, tienen que ver también con una historia que vos estás contando, ¿no? Que bueno, que tu literatura, tu biblioteca, a él le aportó también el poder desarrollar, ¿no es cierto? Todas esas letras, ¿es así? Claro, sí, eso sí, absolutamente. Eso sí. Perfecto. Y segundo, yo ahí aporté muchísimo en su ampliación de su cultura. Él era una persona que de jovencito había leído muchas enciclopedias, por lo cual tenía mucha cultura universal, ¿sí? Yo creo que ahí le aporté una literatura. Creo que fui una musa para él en ese sentido. Perfecto. Y también, bueno, primero quería felicitarte por el día, ¿no es cierto?, por el Día de la Mujer, y a su vez algo tan sensible como también es un hijo, en este caso Migue, que muchas veces no se te pregunta, ¿viste? De repente, Migue, que a mí me parece un gran músico, sacó un extraordinario... Pará una cosa. Sí. Vos me llamás por el Día de la Mujer y lo único que querés saber es por mi familia. Ahí estás con una contradicción vos, ¿entendés? No, o sea, bueno. Lo que pasa que... Sí, está bien, es verdad. Pero lo tomo. Pero lo que pasa es que no tengo la oportunidad de estar siempre, bueno, contigo y hacerte la pregunta... bueno, que me pareció en este caso correcta, de repente de Migue, que es un gran artista, un gran músico, un gran primer disco, y de repente, bueno, no supimos mucho más de él, por eso la pregunta era, ¿en qué está Migue en estos momentos? Como periodista de rastrear vos, ese es tu tema como periodista, o sea, aprovechar que ya está para... aprovecho que es el Día de la Mujer y aprovecho que la tengo a esta acá, y aprovecho y me saco todas las dudas. Disculpame, si vos no tenés información, es un problema tuyo. No. Justamente, como no... A ver, no accedo, no tenemos... Es más, no tenemos acceso a él. Bueno, ¿quién mejor que su madre como para darnos un pantallazo al menos, ¿no? ¿Qué querés que te diga? Esas preguntas son las que me hacen en el supermercado y en el ascensor. Ah, bien, bueno, gracias. Claro. No, vale. María Rosa, bueno, volviendo un poco a la temática de la entrevista y de la nota de hoy, el Día de la Mujer, queríamos tener un poco el pantallazo de un artista con tantos años de trayectoria y que reivindicar y valorar y mostrar, ¿no?, lo que es para una mujer la escena del rock argentino. Hoy hablamos un poco también de lo que les pasaba a las artistas negras, ¿no?, en la década del 50. Lo difícil que fue salir a la luz para mostrar su música. Y vos arrancaste en una etapa donde el rock nacía, pero después tuviste una trascendencia en los 80 y ahora mismo, o sea, con tus nuevas canciones, que hace que vayamos encontrando distintos matices en un artista, ¿no? Desde la madurez un poco, como hoy hablabas un poco de lo de Charlie, de decir, la experiencia es un peine que te pasan cuando ya estás pelado, ¿no? Pero bueno, como vivir hoy la juventud hoy quizás tiene otras herramientas que en ese momento no teníamos, preguntarte a vos, la música, hoy por hoy, ¿cómo la trabajás? ¿O cómo es qué rol ocupa en tu vida cotidiana la composición, tener la posibilidad de grabar, si estos años de pandemia donde estuvimos casi encerrados, ¿te sirvieron a vos para encontrarte con la música o te alejaron de la música? Bueno, hay épocas. Yo tengo épocas. En la pandemia fue piola porque ahí descubrí la posibilidad de que te manden una canción, meterle la voz, la envías otra vez, alguien le mete la percusión y ahí la subimos a plataforma. Yo descubrí en pandemia, descubrí eso. Y los invito a todos tus oyentes a que suban a las plataformas y escuchen las canciones que pude realizar en pandemia. Ahora, a fin de mes, sacamos una canción nueva, que es una canción de Charlie, que es la canción que canté en su cumpleaños. Y este año voy a empezar con mis canciones personales, con las mías. No voy a animar a la vez que es Viruela, porque, bueno, son muy lindas canciones y tengo que empezar a animarme a que estén disponibles, ¿no es cierto? Así que tengo siempre muy bien es mi voz. Sí. Cuando me traen una canción, me dicen, María Rosa, me grabaré esta canción. Es como que ya no hace falta ni que la escuche, o sea, la escucho.
escucho, pero enseguida se pega. Es como que cuando la canción es linda, fíjate que la verdad que yo humildemente te digo que todas las canciones que yo canto son lindas. No hay una canción que diga, bueno, más o menos. Como bueno, como vos decís, tuve una vara muy alta con Charlie y me siguen alcanzando canciones lindas. Vuelvo a invitarlos a todos para que suban a las plataformas y escuchen mi música nueva. En ese sentido me pasa eso, me trae una canción, la escucho un rato y digo, esta canción tengo ganas de cantarla. ¿Y ahí, le ocupás mucho tiempo a la formación o al cuidado de la voz en un día cotidiano? O sea, ¿tenés ejercicios, haces algo de eso, cantás para encontrarte con la voz y cuidarla? ¿Cómo sería eso, ponerle para una cantante? Sí, o sea, a mí me gusta el canto para mí bastante, y cuando tengo 10 días previos al show, vocalizo, porque la vocalización, eso que es... Eso hace que es como un precalentamiento y hace que la voz se ponga re linda. Y canto acá, yo tengo un espacio bastante grande, me muevo, canto. Esos son 10 días previos al show. Pero durante todo el día canto, escucho música y canto. Y después siempre tengo algún alumno y ahí siempre canto. También yo tengo que agradecer a los alumnos. Perfecto. Bueno, María Rosa, antes de agradecerte y de despedirte, recordemos que vas a estar dando unos talleres, unas clases gratuitas en la Manzana de las Luces. Yo te voy a ir avisando ahora que te tengo en WhatsApp, te voy a ir molestando y te voy a avisar todo. Perfecto. Te pido disculpas por no haber respondido todo, pero me parece que casualmente uno está un poquito, ¿cómo te puedo decir?, hastiado de la curiosidad, ¿sí? Hay que respetar las cosas y bueno. Bueno, lamento muchísimo no haber respondido todo, pero creo que yo estoy muy contenta, creo que fue un encuentro muy cálido. No, para nosotros gracias. También. Para nosotros. Sí, Jorge. Sí, no, justamente quiero pedir disculpas por la pregunta, si le incomodó, ¿viste? Si realmente no fue mi intención. Así que bueno, eso nada más. No, pero tengo que decir lo que siento. Ustedes como periodistas... Y yo debo preguntar lo que siento también. Ya. Bueno, María Rosa, muchas gracias y bueno, seguimos en contacto y bueno, a seguir apreciando tu música. Vamos a... ¡Viva! ¡Nos queremos! Seguro, así. Vamos a escuchar una canción que después grabara Serú Girán, que se llamara Parado en el Medio de la Vida, pero... Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Es una canción donde María Rosa tiene una interpretación exquisita.